Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Un gusto y saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, a ver, ayer hiciste una conferencia de prensa, hablaste justamente del tema de la circunvalación oeste, y a mí me quedaron algunas cuestiones en el tintero que tienen que ver justamente con detalles, y hablaste de empresas que arrojan justamente basura sobre la circunvalación, y esto es más allá del cuidado al medio ambiente. Es muy peligroso justamente para transitar, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, un poco para poner en contexto, en un operativo conjunto, como decíamos, con las empresas de higiene urbana y con Vialidad Nacional, en una acción que yo por lo menos no tengo memoria de que se haya realizado, una limpieza y un despliegue de efectivos en ese sentido, bueno, decidimos empezar a resolver un poco la complejidad de lo que es la cantidad de residuos que hay en la circunvalación. Y bueno, hacer un operativo de limpieza de forma conjunta en toda su extensión. Como bien vos dijiste, la problemática de los residuos en la circunvalación tiene muchos ribetes, obviamente que tiene que ver también con lugares que no están habitados o lugares que escapan a la vigilancia o al control que pueden tener ciertas zonas urbanas que están permanentemente circuladas o habitadas. Entonces, de esa manera hay ámbitos o espacios ciegos que muchas veces son permeables a que sean de alguna manera o vandalizados o que permitan este tipo de acciones de arrojar residuos, descartar desperdicios y todas cuestiones vinculadas que tienen muchas empresas, efectores. Notamos por el tipo de residuo que muchas veces encontramos cuando hacemos operativos o cuando estamos limpiando, y eso me lo reiteran muchísimo las empresas de higiene urbana de la ciudad. Son residuos patológicos o también residuos propios de aquellos de los geriátricos, básicamente. Entonces, Que tienen un bueno, proceso, discúlpame Gabriel, que tienen un sí. proceso totalmente diferente a lo que es justamente la basura común o cotidiana. No es lo mismo, Total. tienen un proceso que creo que se hace en Rosario, si no tengo mal entendido. Totalmente, a ver, lo que son los residuos sólidos urbanos, comúnmente los que tenemos domiciliarios, bueno, la ciudad de Santa Fe cuenta con uno de los servicios más amplios de todo el país, quiero decir, porque tenemos una frecuencia de 6 días que se recolectan los residuos domiciliarios, cada uno de nosotros en distintos horarios, en alguna zona es por la mañana, en otra zona es por la noche, pero en distintos horarios podemos sacar nuestros residuos y bueno, los levantan la empresa que le toque en la zona donde vivimos. Pero no solo eso, también tenemos servicios complementarios de forma vespertina, que son levante de montones y demás, que ese servicio en sí es el que hace gran parte de este servicio que nos llega a complementar el servicio de recolección domiciliaria. Y en ese sentido, como bien vos dijiste, encontramos tipos de residuos, algunos que son residuos ya conocidos como de manejo especial, que de alguna manera, bueno, requieren de un tratamiento, de un manejo especial y requieren de un seguimiento en cuanto a lo que es la disposición final. Por eso, de alguna manera, por pedido del intendente Emilio Hatón, nosotros empezamos a ordenar esta cuestión. No, la idea y la fuerte impronta que le queremos poner es sancionar y vigilar y controlar cada vez más a estos organismos, a estas empresas que lo hacen. De alguna manera hemos detectado muchas de ellas, pero bueno, es un trabajo de control y seguimiento que hacemos justamente con el área con la Secretaría de Control. Bueno, la idea es avanzar mucho más en el seguimiento de las sanciones a estas empresas. Porque en esto quedan un montón de. No solo estamos hablando de empresas de construcción, como bien dije anteriormente, hablamos de posibles geriátricos, hablamos de aquellos dedicados a la gastronomía. Hay diferentes cuestiones que de alguna manera tenemos que ir ordenando, también porque no solo hace a la higiene y a la salud urbana, sino también porque en lo que tiene que ver con los residuos, en la recuperación que nosotros apostamos a la recuperación de los residuos y los materiales, en eso tiene una actividad muy importante lo que es el complejo ambiental, el conocido relleno sanitario, donde tenemos personas que, a través de la Asociación Dignidad Vida Sana, que recuperan materiales, recuperan aquellos residuos que pueden ser reutilizables y bueno, de esa forma alentamos mucho más la economía circular. Gabriel, ¿es cierto que tiene una vida útil de acá 5 años el relleno sanitario? ¿Esto es así? No, en realidad estamos en un proceso, obviamente, de
bueno, de extensión de lo que es la celda actual, pero bueno, en ese tema obviamente está muy abocado el secretario Ponce León. De alguna manera estamos trabajando para que siga de ese modo, para que se dé esa ampliación. Esperemos que sí. Vamos a dejar la nota para la semana que viene, sé que va a tener números más precisos, porque también me interesa el tema de los basurales a cielo abierto de los barrios. Y sé que también están trabajando con eso y que han hecho un seguimiento a empresas y a particulares que arrojan basura por ahí en alguna cava o en algún espacio público, como por ejemplo alguna plaza. Pero lo dejamos para la semana que viene, ¿sí? Sin duda, la semana que viene, seguramente los próximos días, estaremos presentando un informe detallado hablando sobre lo que son los microbasurales en la ciudad y bueno, oportunamente se le dará información a todos los medios de los hallazgos y de lo que, bueno, de lo que estamos trabajando en esa materia. Sí, lo sabía. Gracias, Gabriel. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias.